grabar. Aquí yo, oh. Espero que estén todo bien, feliz y contento. Así que nada, les vengo a mostrar un gel nuevo para mí, de la misma marca que yo estoy usando en estos tres domingos, ¿no? De estos productos. Así que esto es un gel de la marca Aunchakish y se llama Don... Eso. Eso es lo que dice ahí. Eso. Porque yo no lo sé pronunciar. Don Chill. Ahí queda. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Y qué nos ofrece? Vamos a decir los ingredientes primero. Yo miro los ingredientes. Es lo primordial para mí, para mi cabello. Dice que cero sulfato. Bien. Cero parábeno. Bien. Cero aceite mineral. Bien. Y cero petróleo, bien todavía. Así que eso es un producto libre de sulfato, de parábeno y de toda la contaminación que puede tener un producto. Así que me encanta. Pero ahora bien, ¿y qué hace este gel? Pues este gel dice que alarga los rizos. ¿Ustedes creen esto? Que alargan los rizos. Y si es así, pues tenemos un segundo, vamos a decir... Un segundo truco, ¿no? O método para que los rizos alarguen. Porque ustedes saben que es mi mayor lucha porque se me encogen demasiado y me lo alargo con mi truco de hacerme el tubi y mi redecilla. Entonces, si este es verdad que me lo alarga, pues se puede como poner como uno de mis truquitos. Así que, o de mi producto favorito. Así que, mis amores, vamos para allá. A ver qué tal. Vamos a ver el color, es cristalino. No es tan... Pues, ¿cómo es? Pastoso. Yo iba a decir apestoso. Huele rico. Eso sí, esos productos huelen rico, ¿eh? De verdad que sí. Y lo voy a usar o a combinar con una crema de peinar que tengo, porque... Acuérdense, cuando van a usar un gel y una crema de peinar, tienen que ser la prueba. ¿Saben, mis amores? Las pruebas. Porque hacen grumito. Y esta la han dado yo casi toda la prueba, que no sé cómo me lo ibas a poner. Y dije, ay, ¿cómo me pongo yo esto? Será con un acondicionador. Y dije, no, déjame ver esta crema. Es esta crema de Lipus. Que la tengo de hace mucho tiempo y vamos a ver. Y con esta fue que veo que no hace grumo. Y no es que queda mucho, así que ya veremos. Si no, lo voy a usar con un acondicionador. ¿Sabes? Y ya está. Así que vamos a echar un poquito de agua. Para suavizar, porque ya están secos. Estoy aquí frente a la ventana. Déjame enseñarle un poquito hacia allá. Un poquito para que vean. Esa es una de las ventanas que me queda a mí. En esta habitación. Allá hay una nave que se ve allá. Un vehículo blanco es la nave donde mi esposo trabaja. Aquella casa blanca es de su jefe y todas esas casitas que quedan ahí. Ya está, mis amores. Vengan a lo suyo. Así que aquí no estoy aquí porque viene el sol, baja el sol. Viene el sol, baja el sol y miren qué largo, miren, mis amores. Vamos a bajar un poquito, miren qué largo. Y yo no sé por qué se me encogen tanto, ¿a que sí? Demasiado, diría yo. Entonces, vamos a poner nuestra... Así es, mira, es bien espesita la crema de peinar. Y esto huele a fruta también. Huele como un poquito a los productos de Garnier, esta crema. Pero a ver, algún día me voy a hacer unos tweets, nunca me lo he hecho. A ver qué tal me quedan los tweets. Quizá para la próxima semana haga unos tweets. Déjame coger el cepillo y ponerlo más cerquita, porque no. Tiene que suavito y ponerlo ahí. Vamos a ver el gel, miren cómo es. Yo cojo dos deditos, miren que no hace gruma, ¿ves? Nada de gruma. Y eso es lo que yo... ¡Hala! Miren, ¡hala!
sea, ala de suave, pero luego ya veremos cuando se seque que si es verdad que me lo alargan. Ay, yo no me doy muchas cosas, saben que yo me lo hago así. Voy a cambiar un día de táctica, de otra forma, como me hacen los rizos, pero bueno, me acostumbré a esto, más fácil, más rápido. Y ya está. Miren lo largo que me quedan a mí el pelo. A ver, para. Y denlo, y se me pone tapándome la oreja. Yo creo que está encima de la oreja. Ay, Dios mío. Déjenme buscar un espejito. Háganme un tatito, mis amores. Bueno, mis amores, miren qué bonito. Miren qué guay. Qué bonito, ¿no? Así que, bueno, me está gustando. Hoy nomás me hice dos colitas. Normalmente me hago cuatro. Pero hoy me hice dos colitas. Para mostrarle en un video que ya he hecho antes de este. No me van a ver la misma ropa porque yo dije, vamos a ver. No me voy a cambiar la ropa para enseñarle un momentico. Acabada de bañarme y todo, ¿no? Así que, escúchenme, pero es que me tengo que poner el espejo encima aquí de este radiador para poder verme. Así que, si miro para abajo es porque tengo el espejo, no es por nada. ¿Saben, chicos? Este es la crema de peinar. Y hacía un buen sol, pero tengo que comprarme una luz. Ya estoy creciendo, ya tengo ya tengo que, ¿verdad? Pues hacer las cosas mejor, ¿a que sí, mis amores? Miren qué bonito, es que así que me lo tengo que ver mejor, porque es que no tengo. Si viera más claridad, quizá me viera con ustedes ahí, pero no. Ay, me está gustando este gel. Este gel lo vi yo a una chica hace mucho tiempo. Que casi no sale al afro mío, creo. Y la vi yo una vez adorando esto. Y no sabía yo de dónde consiguió esta chica eso. Y buscando en Amazon. Porque yo en Amazon busco algunos productos más o menos para mostrarle a ustedes. Y yo dije, mira, aquí está lo que la chica. Miren qué bonito. Bueno, hasta ahora no me están cogiendo, pero vamos a decir que es pronto, ¿no? Pero me encanta. Miren, chicos, me encanta. Uy, ¿y si es? ¿Y si es? ¿Eh? ¿Y si es? Ay, ay, ay. No canto victoria porque es que ya ven lo mío. Mi moño, ven aquí. Me cogen. Perdón. Me cogen demasiado. Ay. Bastante, diría yo. Vamos a coger un poquito más para no hacer el pelo, pero esa, el pelo así tan tanto. Vamos a mirar así. Quiero mojar la cama, que tengo una cama aquí al lado, que he echado la cama para allá. ¿Para qué lado? Y ponerme en la ventana para tener un poco de luz. Luz natural. Porque los bombillos de aquí, yo creo que le digo una vez que son LEDs, todo de eso de económico. Y mi esposo, digo, oye, que tú me tienes ciega, que yo no veo con estas luces tan bajitas. Y voy a comprarme una en Amazon, cosas de esos de luz que vi. Y dije, ay, mira, vea, ya a tener que poner mi estudio. Entonces tengo, espacio tengo, cuatro habitaciones. ¡Dinero que me hay! Y eso es lo que cuesta todo, dinero, ¿a que sí, mis amores? Dinero, dinero que no hay. Pero bueno, se puede hacer un esfuercito, ¿eh? Yo gasto dinero en unas cosas innecesarias. Por decir, ah, y esto que es importante, pues hay que gastar. Si no hay, no hay, ¿verdad? Cuando haya, en algo que te sabes que te va a dar resultados. Estoy mirando hacia allá. Espero ahora, tuve que subir la luz, pero que no moleste. ¿A qué no? Uy, yo no sé, mis amores, si la luz le está molestando, pero de una claridad. ¿Qué? Vayan mirando. Uy, madre.
¿Y qué meneo que tengo yo hoy? Como que no me hallo hoy en la silla. Explíquenme qué meneo es este. Estoy incómoda. Ay, 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 ay. Ay, la gente. Cuéntame algo, mis amores, que dicen. Creo que por ahí va el esposo mío en un tractor que pasa por ahí. Pero te quedas por aquí, ¿eh? ¿Para dónde vas? Cuidado, estoy chequeando. Ay, 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 ay. Ustedes dirán, pero será así esa chica, sí. El que es como dice una señora, el que contigo se aburre, hija, es porque es aburrido después, sí. Digo yo más bien lo canso, soy un poco cansina, yo lo reconozco, un poco que absorbe todo, no puede ser así, pero ¿qué quieren que te diga? Mi mamá me dice que cuando era pequeña era así, tan todo así. Y pues si soy así, ¿qué voy a hacer? Adiós. No puedo cambiar. Soy así, un poco, pues, yo diría como nerviosa, de aquí no estoy tranquila, algo tengo que estar haciendo, moviéndome. Y es así, ¿por qué quiere que le diga? Ay, me está gustando cómo me están quedando los rizos, mis amores. Déjame ver que tengo un espejito aquí, chiquitico. Ay, qué bonito. Miren, miren, miren. Miren esto, miren esto. Oh. Chica, tiene que... Uy, perdón, el espejo. Tengo que arreglarme la ceja cuando termine. Tengo pelito en la ceja. Ahí me veo mejor. Señores, hoy estoy yo que no me hallo en la silla. Un meneo para aquí, un meneo para allá, explíquenme esto. No sé, como tengo algo ahí en el medio, las cosas. Ay, me está gustando porque, uy, miren. Hasta ahora no se han cogido, miren. Uy, 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 uy. Esperemos, esperemos. Que esto sea así. Que no sea bulto. Nada de bulto. No sé, yo espero que la luz no le moleste, porque yo aquí me veo un poco, espero, y no, a ver, así, enredarlo bien, chicas. Ay, esa mascarilla que probé, una mascarilla que lo puse en el otro vídeo, me ha gustado, para que vean que yo también pruebo mascarilla de mis otras compañeras. Hay que probar lo que uno manda porque por su bien. Adiós. No es que uno quiera. Ah, no. Y nadie va, creo que va a hacer intención de dañarle su cabello. Creo yo, nadie. Así que mis amores. Así. Me miro aquí en este espejito para hacerlo mejor. Ay. Ay, qué bonito. Miren. Es que de una vez, mira, se rizan. Echame otro poquito, por si acaso. Por si acaso. Ay, me está gustando este tejer. ¡Hala! Pero ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. Así que, yo creo que tejer. Bueno, no cantamos victoria, hija, tranquila. Baja los nervios. Baja los nervios. Baja los nervios. Ay, mis amores, muchas gracias. Cada vez que hago un video voy a dar las gracias por apoyarme, que en poco tiempo ya tengo 200 y pico de suscriptores. Yo también estoy en alguno más, porque si me apoyan y yo invito, vienen ante mí, yo voy, pues hay que ir también y apoyar. Que no nada más que he visto algunos, es que sí pasan a mi canal, pero no van al tuyo, entonces así no es, no. Tampoco no es obligado, pero... Lo ideal es que, concho, deja ver si la chica tiene algún canal, yo qué sé, porque algo me gustó de ti. Que no te gusta nada de mí, no te interesa, vale, bueno, pero de 100 uno que haga eso, ¿a que sí? O porque esto es para apoyarnos todos, porque si fuera así, no viera yo nadie, ¿no? Y nadie me viera a mí. Así que hay que ser bien y bueno y agradecido. Para que te vaya bien la vida.
Ay, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Me está gustando esto. Tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo. Perdón. Y nuestro sueño nada puede desprender. Yo casi no me lo sé. La sangre de dos, ¿cómo es? Hermanas que llevo dentro, lazos de amor. Sigue, sigue, a lo mejor lo tuyo ya. Deja eso. Se confunden si nos ven, porque Dios hizo a las tres como a una misma. El igual del parecer, en el fondo dentro de la piel somos distintas, somos distintas. Ja, ya, ahí. Chequen que esto es, que esto es lo que vinimos. Chequen, mis amores. Díganme ustedes. Ay, me está gustando. Ay, me está gustando. Ay, tú eres pública. Ay, me está gustando. Ay, sí, yo creo que. Yo creo que me voy a mandar a buscar otro, pero ya. Ya independientemente me queden cortos. Pero me gusta cómo me están quedando los rizos. Miren, tan definidos. ¡Hala! Chicas, eso cuesta como 12 euros. No más, ¿eh? Gratis, me salió el envío en Amazon. Así que yo le invito porque me está dejando los rizos bien definidos. Vamos de largo, yo diría un poco también. Un poco, porque son más largos, porque están cogiendo. Claro que se encoge. A ver, vamos a hablar claro, porque la gente dirá, ah, oh, pero ¿qué tal se cree? Que se le va a quedar igual. A ver, si entendemos que si. Que el cabello es rizado, entiende a cogerse, porque que de una vez hace así y claro que aparía, porque en mi caso es especial. Entendemos, vale, pero concho. Pero no tanto, ¿ves? Algunos que son, lo que pasa es que mi rizo es tan, tan cerrado, que lo que pasa, que extiende a encogerse más de lo normal. No es que raro ni que de otro planeta, es que hay pelos así. Ahí, yo un día le voy a hacer un video de cada tipo de cabello rizado para que vean la textura, ¿vale? La que son de rizo más flojito, los que son más ondulados y todas esas cosas, ¿vale, mis amores? Para que vean que el mío anda, uy, el mío está en 4C. En un lado, 3B en el otro. Tengo muchísima, muchísima, muchísima textura en el pelo. Así que mis amores, han tocado la puerta. Seguro ya llegó mi esposo. Pero bueno, él se sabe servir su comida, porque ese sirve su comida. Cuando llega, friega los platos y todo. Aquí todo el mundo friega los suyos. Aquí nadie espera que mami friega, no. Friegan sus platos. Así que. Vamos a desenredar. Hoy se me ha caído todo. ¡Ay, ay! Ya está, así que. ¿Qué otra canción quiere que le canten? Yo no soy mucha de cantar. Una canción que me gusta. A mí me gustan todas las canciones de novela ahí. Pero no es que me las sé bien, no del todo. Pero bueno, me encantan de novela. Esas de las tres con Lucero me encantó. De las tres hermanas, ay sí, me encantó. Y otra que hace mucho que le han dado, una novela que llamaban Simplemente María, con Victoria Rufo. Como Eric, que la hora ya llegó, te sentaste en la televisión y contempla la diversión de Simplemente María, la mujer que a su hogar llegó con su magia. Te conquistó. Listo. No me sé más.
Ay, qué ricura. Ay, qué ricura. Ay, me está gustando este gel. Ay, ay, ay. Chicos, miren. Miren, chicos, miren, miren, miren. Ay. Ay. Y creo que ya es terminado. Me falta este moñito de acá, aquí adelante. Y vamos a sacudir un poquito. Yo espero que me vean bien, ¿eh? Porque voy a echarme un poco para atrás, como muy para adelante. Porque ya tengo esto largo aquí. Eso sin ponerme nada. Y ya miren. Ahora que me voy a poner la crema de peinar. Ya mira cómo se pusieron. Me pongo un poquito porque el gel me está gustando y me pongo más gel. Es libre de sulfato, libre de aceite minerales, libre para parabenos y libre de... ¿De qué? Ah, de petróleo. Así que mis amores, vayan, corran a comprarlo. Porque creo que este se va a convertir uno de mis gel favoritos. Yo no uso gel, lo he dicho. Casi en todo mi vídeo. Yo no uso gel. Pero he traído muestra para que vean. Y de que vi eso, dije yo, mira, el que yo estaba mirando a la chica. Y en vez de comprar otro producto, dije, no, quita, quita, quita. Voy a comprar este. Es aquí ya terminamos. Este de aquí. Ay, miren qué bonito. Y no se han cogido tanto. Vayan mirando, que ustedes saben muy bien cómo se, porque ya me han visto en unos videos cómo se me encogen. Así que no es que yo estoy, sí que es que exagerada esta chica. No, no, vayan mirando. Ustedes ya me han visto muchos videos cómo me es mi pelo. No es que yo le esté hablando mentira. Chicos, madre, yo me veo tan blanca aquí. Espero que la luz, el video salga bien. Ay, ay, ay. Yo bachata. De bachata no. No, bachata yo no me grabo así tanto. Soy más de canciones románticas y cosas así. Ay, chicas. Estaban bien sequitos. A recordar también que cuando tengan el pelo muy seco y se van a poner algún producto, yo les recomiendo que se mojen un poquito el pelo para que así pueda pues absorber bien el producto. Porque un pelo seco con producto no creo yo que vaya a coger bien. Eso es un consejo que le doy, ¿vale, mis chicas y mis chicos? Porque tengo chicos también y pueden ser que tengan el pelo rizado, ¿sabes? Así que, uy, miren, chicos. Ay, qué lindo, ¿no? ¿Qué tal? Así que vamos a hacerlo así. Un poquito más. Esto me está gustando. Me está gustando. Te parece tanto a mí. ¿Qué quieres engañarme? Miren qué ¿Pero crees que no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Y este hombre que te quiere y que se enamoró déjalo, déjalo. Se queda mejor los rizos y esas cosas. Deja. A ver, ah, vale, para coger bien el moño, que no me lo veo bien. Menuda claridad, yo espero que el vídeo salga bien, porque tampoco con tanta claridad tampoco, pero bueno. A pa' oscura, claro, ¿no? O pa' oscuro, claro. Así. No sabe, inocente amiga, no sabes que va a sufrir. Ay, ay. Ya casi no queda nada de esto. Voy a ir a comprarme uno de esos a Mercadona, porque esa crema de Lipus, yo en Mercadona, que yo la compro,
Y la voy a comprar para así trabajar con este gel, porque de maravilla, ¿eh? No me deja el pelo grumo. Nada de grumito. Miren qué suave este gel, señores. Miren, miren, me he puesto, miren, miren. O sea, ¿qué más queremos? Libre de todas esas cosas. Encima nos alarga los rizos. No se puede pedir más. Oh. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Díganme. Se lo van desapartando así cuando ven como que están muy empegotados, ¿no? Muy, muy, muy ya pegados. Pues así se lo van jalando y se lo van estirando para que se vayan formando los rizos, mis amores. ¿Qué tal? Poner un poquito más. Yo me pongo aquí un poquito más porque conozco mi cabello. Lo conozco. Y sé que de la raíz ella va como aumentando y se pone, vamos, que no hay quien lo aguante. Estamos viendo este también, ¿no? Para ver si no se ha encogido. Bueno, a mí se me encogen cuando yo me lo estoy secando ya. Ahí es que tú sabes porque ellos ya se van secando. Pero ahora no, ahora todavía están mojados y el peso del agua y de los productos, pues tú lo ves largo, que también no nos vamos a engañar, ¿a que no? Así que vamos primero a secarlo. Cuando yo termine, mis amores, secamos el cabello y le damos. Bueno, mis amores, ya estamos aquí. Vamos a darle aquí el último, a ver qué tal. Sí, ¿sabes qué? No lo sé si se me ha caído el video porque me llamó mi madre por el móvil y yo no le había dado guardar. Y yo no sé, señores, si esto va a salir o no va a salir. Ay, Dios mío, no tengo costumbre de apagar el móvil ni nada de eso, porque por eso, porque. Pero voy a tener que hacerlo. Ahora yo no sé, como no le di a guardar ni nada, no sé si este video va a salir bien. Oh, madre de Dios. Bueno, nada, vamos a ver qué tal haya quedado, ¿no? Así que nada, mis amores. Ustedes juzguen, miren. Miren qué bonito, miren qué bonito. Ay, me ha encantado, miren bien. Bien. Miren. ¡Wow! Bien la definición. Me encanta la definición. Miren qué bonito. Indiscutiblemente creo que va a ser mi gel. Y miren que están casi y no se me han cogido tanto. Así que esperemos a ver ahora cuando se sequen. Así que mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espérenme un momentito para ver cuando me le seque y le vengo a mostrar. Así que en un momentito. Ahí vamos, ahí vamos. Amores, bueno, estamos viendo que no se me están encogiendo tanto, creen que a mí se me queda como aquí en la oreja. Y miren, miren, así que por ahora como que no habla luego, como que estamos como ahí, ¿no? Así que seguimos. Bueno, mis amores y amores y amores, jueguen por ustedes mismos. Tengo ya como un 80 seco más o menos. Yo le puedo decir que sí, que me han alargado los rizos. Si no, váyanse a un vídeo que tengo yo por ahí y van a notar el largo de mi cabello. Así que indiscutiblemente hasta con los pies subo el dedo porque sí que me ha encantado este gel. Creo que he probado muchísimo, muchísimo producto y creo que no le he dicho así tan, tan impaciente que sí, que lo compren porque sí. Que alarga los rizos, porque a mí se me ponen aquí en la oreja. Y mira, de la oreja acá, todo lo que está largo, largo, largo. Así que, mis amores, yo lo dedito arriba. Mirar el nombre. Mirar, mirar y la marca. La marca es de Aunt Jackie. Buscarlo en Amazon. Así que ya tengo mi gel preferido. Así que nada.
Si este video te ha gustado y si te ha servido de algo, pues yo te invito a que te suscribas, que le dé like, que comente. Déjame cualquier información en la cajita de información. Y nada, mis amores, esto todo ha sido por hoy. Así que nada, esto es lo que me ha dejado mi cabello. Mírenlo ahí, largo, 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 largo los rizos. Me ha alargado los rizos, que es lo que promete este gel. Así que nada, mis amores, me despido. Quieren verme entera, a ver cómo soy. Yo soy chiquita. Ay, ay. Ay, 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 ay. Yo soy chiquita. Así que nada. Hasta luego.